Empecé pesando 248 y ahorita peso 212. Era 6, 22, 22 a 24 según el pantalón, ¿verdad? Ponle 22, pero ya estoy ahorita, soy 16 y todavía el 16 y me queda flojo de aquí de la cintura. Dices porque siempre he sido ancha de acá, de cadera y pompi, pero no, pero bastante, es bastante, bastante. Empecé yo misma por salud, porque más que todo, porque yo tengo antecedentes por parte de mi papá de cáncer y por parte de mi mamá del corazón. Así es que y de esos infartos masivos, de esos infartos que no te dan alerta. Me siento con más energía. De hecho, ya me quité todas las pastillas que tomaba, que era para depresión, para ansiedad, para el insomnio. Descanso a lo máximo. Antes, aunque me tomaba la pastilla para el insomnio, que era una droga bastante fuerte, me levantaba con mucho cansancio, más floja. No, mi vida, haz de cuenta que estaba muerta en vida, en el aspecto que mi vida era puro en la cama. Ese era mi almuerzo, comida y cena. La cama, dormir. Y ahora ya me siento con más energía. Te digo, puedo dormir sin pastillas, sin nada, ni para dolor de cabeza. Mi alimentación también. No me cuido mucho, no la gran cosa. Lo que pasa es que me lleno de agua. Este es mi secreto también. Que me lleno de agua y no me acabo lo que como. Pero también, eso sí, le agrego. Pues es lo que me enseñó las clases de nutrición que me dan de Tu Salud Si Cuenta. ¿Cómo se dice? Y a variarle. Entre agregar alimentos bajos en grasas y todo eso. Y con las verduras y todo eso ayuda bastante. Bendita Zumba Clases. Nunca me imaginé que el ejercicio fuera la solución a mi sinfín de problemas físicos, mentales y emocionales. Es como de lo negro a lo blanco, como si hubiese vuelto a nacer en todos los aspectos, pues porque estaba muerta en vida, sin ninguna esperanza de poder salir de ese pozo en el que estaba. Era como un círculo vicioso. Entre más me enfermaba físicamente, más me deprimía, y cuando más me deprimía, más me enfermaba. Ahora siento que me quiero comer el mundo a puños, que puedo hacer y deshacer, estar y no estar. Me siento más viva que nunca, amo más la vida, mis hijos, pero sobre todo me amo muchísimo más. Me siento millonaria. Logren sus objetivos, nunca se den por vencidos. Y yo, que lo hacía, que todo lo que yo ya, mi vida no tenía futuro. Nunca me imaginé que el ejercicio fuera mi sinfín de problemas, o sea, en todos los aspectos físicos, mentales y emocionales, porque me cambió mi vida de completo, por completo. Hagan de cuenta como borrón y cuenta nueva.